Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo. Pues hoy aquí me encuentro con la abuelita, ella es la mamá de mi suegro. Entonces ella nos vino a visitar por el motivo de que pues, nosotros no estuvimos aquí en unos días, ya que mi esposo se enfermó y fuimos a emergencias. Entonces él lo internaron unos días, entonces ya fuimos allá y también me acompañó mi suegra. Se lo agradezco muchísimo porque ella estuvo a mi lado apoyándome siempre en el tiempo que estuvo mi esposo. Pues gracias a Dios, ya él dice, ya se está recuperando, pero pues y abuelita me lo vino a visitar hoy. Y también apenas el 15 de este mes pasó el cumpleaños de mi hijo Nico. No lo pudimos festejar por lo mismo. También el Día del Padre no lo festejamos por esa situación, ya que pues él estaba internado en esos días. Pero pues ya aquí ya estamos en casa. Pues yo agradezco muchísimo a esas personas. Ella pues vino a visitarlo el día de hoy. También la tía Paula ha venido. También mi suegra que estuvo conmigo y también pues hasta de repente sube a visitarlos. Pero aquí estamos todas la familia apoyándonos. Pues yo de todo corazón se los agradezco. También he leído algunos comentarios, pues que les gusta mucho mi contenido, que cómo cocino, también le mandan muchos saludos a mi hijo Nico, que le quieren bastante, pues eso se los agradezco muchísimo. Entonces eso me motiva mucho a seguir adelante. Y también unos que otros han mencionado que por qué no convivo con mi suegra. Pues pues la verdad, ella cada quien hace su contenido, pues, pero como familias, sí estamos juntos, como siempre. Pues ella me viene a visitar, yo la visito, mi Nico va a visitarla, pero pues así andamos, yo visito a mi mamá, porque como siempre vivimos, bueno, entonces como ustedes saben, nosotros vivimos cerca. Entonces, pues hoy yo voy a preparar una comidita muy sencilla para comer con la abuelita. Bueno, yo voy a preparar tortitas de huevo en salsa con una salsita espesa. Entonces yo en la mañana corté mis tomatitos que tenía detrás de la casa en el huerto. Entonces aquí como ven, aquí hay unos maduritos, otros verdecitos. Pues estos los voy a guardar para que se maduren bien y lo voy a ocupar para mi salsita. Entonces también voy a ocupar unos dientitos de ajo, aceite, sal, un poco de comino, clavitos y pimienta, la cebolla, pues aquí el huevo y también adicionalmente yo le voy a poner un poco de queso y también un poco de jamón. Y de este lado pues tengo mis tortillitas calientes que terminé de hacerlos, nomás que lo puse aquí para que no se me enfriaran en lo que yo preparé la comida. Y aquí ya puse a calentar el comal en donde voy a asar los tomates. Entonces ya los tomatitos ya están limpios, están bien lavaditos y los voy a asar. Entonces estos ya los voy a guardar porque están verdes para que los voy a dejar para que se maduren y ya los voy a ocupar después. ¡Egonde! ¡Wa! ¡Egonias! ¡Ah, con ahí no mata iguañas, mata imas! Son la niña, ¿no? Yogue. Es niña, no manches, ajá, cunas. Cuidado, se chuman cunas de. Tú que dijo, dijo que es cue. Ah, vale. Ari. Sí, te lo chamo, cocuto de. Ah, le estoy comentando la abuelita que, pues, como yo tengo más tomates allá detrás que le faltan para madurar. Dice que cuando ya está de este color, pues ya lo empezamos a cortar porque ya empieza a secar la plantita. Y ya pues esto ya lo vamos a guardar y se va a madurar. Loros un inurana, no son de tu bien, se cura. De tu bien, se tiene eso. Entonces aquí ya se asaron los tomatitos, ahora sí voy a asar lo que es el comino, el clavo y la pimienta. Entonces aquí voy a agarrar una pizca de comino, tres clavitos y tres pimienta.
se lo voy a pasar rápido, ya que el comal está calientito. Entonces ya voy a preparar lo que es la salsa. Entonces voy a retirar mi comal. Aquí voy a poner la cebolla y los dientecitos de ajo y la pimienta y el comino. Se le va a dar sabor a la salsita. Entonces, como la salsita lo voy a querer espesa, le voy a poner poquita agua. También le voy a poner un poco de sal. Pues recuerden que la sal siempre va a ser al gusto de cada quien. Entonces aquí ya tengo la salsita, ahora sí voy a empezar a prepararlo, lo que es el huevo. También aquí yo no le puse picante, pues lo recomendable es ponerle picante para que la comida quede rico, pero pues esta vez no lo voy a poner por lo mismo de mi esposo y de mi hijo Nico. Entonces aquí primero voy a romper lo que es el huevo para poder batirlo. Entonces pues esto es rápido de preparar. Creo que también ustedes ya han preparado lo que son los huevos en torta. Pues es así, nomás la diferencia es que le voy a poner un poco de jamón y de quesito. Entonces ya ahorita también ya preparé la salsita para que sea más rápido. Entonces ya. Entonces aquí le voy a poner una pizquita de sal para batirlo. O sea, que lo voy a batir bien. Mamá. ¿Qué pasó? ¿No? Sí. ¿Papá? También. Entonces ya. Aquí voy a poner lo que es la cazuelita para que ya se vaya calentando. Mamá. ¿Qué pasó? Ahorita lo voy a preparar para que vamos con... Sí, así lo voy a batir. Mamá. Entonces le voy a poner aceite a la cazuelita para que ya se vaya calentando. Entonces el queso los voy a cortar en tiritas, de esta forma. Entonces aquí voy a preparar lo que es la tortita. Entonces así ya lo que es la tortita ya se frío la parte de abajo y le voy a dejar caer un trocito de jamón y un trocito de queso. Entonces así es como queda la tortita envuelto. Así voy a seguir preparando otras tortitas ya para después poder agregar lo que es la salsita. Ahí no. Entonces en la misma cazuela donde yo preparé las tortitas con quesito adentro, ahí mismo voy a freír un poco de cebolla para preparar lo que es la salsa.
Entonces aquí, como puede ver, la salsita se ve un poco oscura, por lo mismo que los tomates fueron asadas. Entonces ahora sí se lo agrego a la cazuela. Aquí voy a estar, voy a esperar que hierva un poco la salsita. Voy a checar de que si le hace falta otro poquito de agua, se lo voy a poner. También probarlo de sal. Entonces, como yo les decía, la salsita yo lo quiero espeso. Entonces aquí ya empezó a hervir, le voy a poner otro poquito de agua. Y así es como queda la salsita. Entonces voy a esperar otro ratito que empiece a hervir. Bueno amigos, aquí yo ya voy a preparar este agüita de melón. Entonces ya corté lo que es la fruta, también aquí ya le puse agüita y lo voy a moler. Entonces aquí ya quedó lo que es el agüita. Entonces ahora voy a comenzar a servir. Voy a poner dos tortitas y lo voy a bañar la salsita. Entonces, como la salsita quedó espesa, lo voy a bañar de esta forma. Entonces yo ya serví el mío, también aquí ya serví lo que es de la abuela. Entonces así es como yo le bañé la salsita. Pues yo espero que les guste. Es algo muy sencillito de preparar, pero pues muy rico. Cuídense, ma. Y este va a ser para Nico. Entonces ya aquí voy a servir lo que es el agüita. No, ningún. Y ya. ¿Huita, papi? Sí, de nada. Pues la agüita de melón quedó bien rico. Quedó dulce. Ya yo por eso ya no le eché azúcar. Entonces aquí ya también ya están las tortillas. Gayunru, chen. Entonces, ahora canticano, mino. Canticano. Bueno, amigos, pues yo quiero agradecerles por esperarnos. También, espero, muy pronto hacerle un pequeño, pues un pequeño, ahora sí que un pequeño comida o un pastelito para mi hijo Nico, ya que en estos días no pudimos festejar su cumpleaños. Esperemos que también ya pronto lo podemos, hacer. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por sus bonitos comentarios. Dios bendiga a todos ustedes que nos ven. Y pues yo aquí voy a estar un rato con la abuelita, con mi hijo Nico. Entonces, nos vemos. Espero que estén bien en donde nos estén viendo. Y Dios bendiga a todos ustedes. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Mm-hmm.